extranjero y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste de algún capítulo, no te preocupes. Ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Ingresa a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone, suscríbete y listo. Y ya sabes, ahora estamos contigo donde quieras y cuando quieras. América TV Go, recuérdalo. Primeros 15 segundos, campana. Ahí va Melissa. Sube la diosa. Dale diosa, más rápido. Ahí está la diosa Melissa. Tomando la cinta. Baja la diosa. Ah, se tiró. Pica. Va. Queda un minuto. Uy, uy, ya te arriba la diosa. Vamos, diosa, rápido. No amarrar. Falta amarrar todavía. Campana. Ahora sí. Y aquí viene Coco Rayado. Ah, no, Coco Rayado se le voló. Oh, está con todo, Coco Rayado. No, Coco Rayado voló. Último 47 segundos. Hoy tenemos paredón, así que vamos, por favor, leones. Sube, Thiago. Amarra. Campana. Listo. Alexandra. Ahí va Alexandra Yao. Sale, vamos. No, está muy bien, ha mejorado. Últimos Alexandra. 30 segundos. No sé si esta técnica le vaya a dar resultado. Creo que deberías intentarlo de nuevo. Último 25. Último 20. Si pone la mano arriba, la hace. Lánzate de arriba, Ale. Último 15. Problema para Ale. Último 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Bueno, me parece que al final no llego. Les cuento bueno, algo. Matías, espérate, espérate. Vamos a un corte, un ratito. Y luego venimos con mucho más. Mira, ya está aquí la cabina extrema, así que no se muevan. Volvemos con más aquí en... ¡EGG! ¡De verano! ¡De verano! Muy bien, seguimos aquí en las rampas. Los leones van ganando 9 a 8, pero es el turno de las cobras. Diego Chavarri, que es todo un guerrerazo. ¡Ya está listo, Mr. G! ¡Muy bien, la Chavarri, empezamos 3, 2, 1, ¡va! Parece que volara Diego Chavarri. Y ahí está. ¡Qué bárbaro! Obsérvenlo. Va subiendo Chavarri. Ahí está, además. Ha dominado el juego al 100% además, ¿ah? Él es el que abre, además. Es decir, nadie lo ayuda ahí. ¡Bien! Aquí viene la máquina. ¡Vamos, máquina! ¡Quina mal partida! ¡Eso, máquina! Va subiendo Quina. Mati, hay que recordarle al público que hoy tenemos paredón. ¡No! El equipo que pierde va al paredón y el otro equipo lo llena de cualquier cosa. No sabemos qué tocará hoy. Recibe un castigo. Quedan 55 segundos. Bien. Campana de esquina. Tocó la campana. ¿Qué pasó? No, la cacheteó. No, si aquí yendo. Viene el tiburón. Por Dios. Pía, la próxima vez te ponemos polo negro y vas arriba. Porque parece que también eres jurado. Aquí viene el tiburón. Le quedó chica. ¿Cómo el tiburón? Vamos. El último 39. Bien, tiburón. Subió el tiburón. Muy bien. Espera, Julieta. ¡Vamos, Julieta! ¡Ya está! ¡Aquí va, Julieta! ¡Vamos, Julieta! Últimos 30 segundos. Aquí ¡eso! ¡Eso, Julieta! Va subiendo con todo, Julieta, que le pone alma, corazón y acción. ¡Eso, Julieta, llegó! Último 20. ¡Vamos, Juli! ¡Tú aquí puedes! Va Julieta Rodríguez. ¡Con todo, Juli! ¡Desciende, Julieta! ¡Vamos, Julieta, con todo! ¡Ahí están los chicos! ¡Vamos, chicos, dale la mano! Último 9. ¡Con todo, 8, Julieta! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Cinco! ¡No te rindas! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Oye, casi llega! ¡Casi llega! ¡Además! ¡Poquitito! Hizo muy bien la primera rampa, lamentablemente no la alcanzó para la segunda. ¡Bien, sí, Juli! Poco a poco mejorando, me parece Mati, bien. Pero no llegó, pero no llegó. ¡Ah, ya! Pero mejor te pregunto, ¿quién ganó? ¡A las cobras! ¡11 a 9! Vamos a tirar el dado. A tirar el dado. Hoy día hay paredón. Listo. Ahí está. Vamos a tirar el dado. Regalar un 15 o un 20. 20. Gracias. 20. 35 a 0. 35 a 0. Hoy día hay paredón. ¡Vamos con todo! ¡Cobra! ¿Qué viene a continuación? ¡Cabina! Pero no se sabe qué es lo que puede pasar. Ojo, atención equipos, atención cobras y leones. Hay una nueva regla. ¿Cuál es? Reto cumplido, tiran el dado. Reto no cumplido, el equipo contrario tira el dado. Correcto. O sea, acá se va a ver cuánto despunto en equipo o si van a estar pegaditos. No, claro, conviene, obviamente, rechazar ningún reto. Y si la suerte, lógicamente, hace que saque 20 puntos cada vez que lanzas el dado, te va
vas a disparar, así que... ¡Exactamente! Entonces, el primero en ingresar a la cabina es... ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Ignacio, dale! ¡Mucha suerte, de verdad! ¿Se colocan los lentes, entonces? Hay que tener en cuenta... Cuando Mr. G, valga la redundancia, dé la cuenta, al final ustedes ahí recién agarran la pelota. ¡A soltar la pelotita! ¡Vamos! ¡A soltar la pelotita! Bueno, ayer era distinto. Ayer era distinto. Muy bien. La cabina extrema empieza en... 3, 2, 2, 1, 1, Ignacio. ¿Y lance la pelota? Tienes que agarrar la pelotita cuando termine la cuenta. A su cuenta, Mr. G. Vamos. Muy bien, atento, Ignacio. La cabina extrema se enciende en... 3, 3, 2, 2, 1, 1, ¡listo! ¡Ya tiene! ¡Apagamos! Muy bien, sale entonces. Perfecto. Iván, por favor, vamos a ver qué número le ha tocado. ¡Aso! 83. Ahí está. 83. A ver. Sí, 83. Por favor, busca el 83. Ya está. Perfecto. Se llama. ¿Qué? Ojo, ¿ah? ¡Corte de pelo! Vamos por aquí, por favor, Ignacio, por favor. Ahí está Ricardo Gossín, nuestro estilista. Exclusivo. Ayer Eric no pudo. Aceptarse. No quiso. Escúchame. Eric valiente. Escúchame. Si no aceptas. Las cobras lanzan el lado y ya las cobras llevan no sé cuántos puntos ya. Escucha, Ignacio, y a la gente en sus casas. Ricardo, bienvenido, como siempre. Ricardo, qué el participante tenerte. Gracias, gracias. Deberá sentarse en nuestra silla especial que girará y con la cabeza determinará el corte de pelo que le tocará. Perfecto, entonces, a sentarse, Ignacio. Primero, de repente le toca un peinado medio... Escúchame, primero siéntate y ve qué te cuento. Perdón. ¿Qué dices, guacho? ¿Qué estás recomendando? Es un tipo fachero que si se lo va a cortar le va a quedar mal. Para mí no se tiene que cortar. A mí me parece que tú eres fachero, es verdad. También tienes... A mí me parece que todo lo que sea Ignacio le queda bien. Para mí no es fachero y el corte que se haga, no importa. Su corte es horrible, que se corte mejor. Ignacio, tú trabajas para marcas. Primero que gire y de ahí que tome la decisión. Vamos, sube los pies, por favor. Bueno, ¿va a ser a la primera o tres opciones? Ya. Hugo, tú gira la silla. Un ratito, eso es importante. ¿A sí, la primera o a la tercera opción? Ok, son tres opciones, tú puedes elegir la que quieras, ¿ok? Si la primera no te convence, claro, pasamos a la segunda y así. Vamos. Ya, dale, con todo, Huguito. Fácil, dale. Cuidado, atrás, atrás, fácil. Atrás. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fuerza! No sé por qué me imaginé que eso iba a pasar. ¿Estás bien? Estaba casi seguro que eso iba a pasar. Sí, yo también, lo vi. Mejor, Ricardo, cárgate tú, Ricardo. Yo lo hago. Que ayer lo hiciste muy bien, gracias. Yo tengo más fuerza que él. Ay, Hugo, yo tengo más fuerza. Ay, tanto gimnasio, pues ya, vamos. Ya, vamos. Dale, va. Ahora sí. Vamos. La cabeza. ¡No! ¡Por favor! No. A ver. No te muevas, no te muevas, párate, párate. Creo que nadie quiere que se corte el pelo. No, está muy Ignacio. Inclinada, está muy es que inclinada. Pesa 50 mojado. No, ahí te vas a chocar los pies. Ya. Ya, ahí va. Un poquito. Así, está bien. Donde pare la cabecera. Ya. Donde pare la cabecera. Es mucho más sano para Ignacio. A ver. Ah, bueno, le tocó este. Mira. Ese es el primero. ¿Te gusta? ¿Te gusta o quieres ir a la segunda opción? Solo hay que cortarlo del medio. Ya puedes voltear y mirar. ¿Te gusta ese? ¿Cómo te vas a cortar así, loco? ¿Qué cosa? ¡Loco! ¿Cómo te vas a cortar así el pelo, loco? ¡No! Pero escúchame, si sale otro... ¿No? Ya no puedes regresar. Si choteas, este... Dejamos ese no va. Ese ya no va. Si lo choteas, no va. Porque mira, tendría que volverte a salir, pues. O tendría que volverte a salir. Era más lindo lo de aquí. Y si no sale ese, no tienes opción a los otros. ¿Sabes? Tú piénsalo. Escúchame. Ignacio, no la pienses tanto. Se parece un poco a tu corte también. Sí, sí. ¿Te va a quedar bien? ¿Sí o no? Rápido. ¿Sí o no? ¿Giramos o no giramos? Es igualito a vos, mira, ¿eh? ¿Aceptas o giramos? Qué bacán, qué bacán. 3, 2. Hola, hola, hola. Ese. Ese. Sí, bien. Ese, listo, entonces. ¡Aceptó! Te va a quedar bien, te va a quedar lindo. Claro. Listo, aceptó, ya está, ya aceptó. Así vamos, se van a dejar la nariz también. Dale, Ignacio, te va a quedar súper bien. Ya aceptó, si Patricio. Déjalo que se corte, ya aceptó. Listo, ya. Un poquito para atrás, ahí no. Listo.
Ahí va. Saca la mano, Ignacio. Ahí, Ahí va. Listo. Vamos, Ignacio, vamos. Listo. Ok, recordemos. Tiran el dado, ¿ah? ¿Eh? ¿Estás seguro lo que estás haciendo? Está segurísimo. Está carlito, mira. Igualito. Tres. Ya, dice que ya. Dice que ya. Listo, ya. Va entonces. Listo. Le va a quedar mal de verdad. De corazón te lo digo. Ya está. Ya. Facundo, igual se va a cortar. Empezó. No se va a arrepentir. Es pegadito, pegadito. Es rapado, rapado, ¿ah? ¿Eh? Ahora vamos, ahora. Y ahí como una cresta, ¿no? Tiene como una línea ahí, ¿no? Sí. ¿Está buena? Es un peinado moderno. Es el peinado de Al Sharawi. Ajá. Exactamente. Es como cortito aquí. Tiene una línea y ahí como los pelitos parados, ¿no? Pegadito, pegadito. Mira, ¿qué le voy a decir yo al experto de Ricardo? No te muevas. A Ignacio se le ve más seguro que Lima. Pegadito. No, a Docín lo veo más seguro. Desde ayer. ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Todo bien? No. Porque en verdad yo tampoco estaría bien si fuera tú. Dice que va a perder todos sus contratos, pero que no le importa. Lo hace por los leones. Todo sea por los leones. No perderá la fuerza también, pida. Es horrible, brother. No, mentira. Te está viendo horrible, ya fuiste. Hay tiempo, desiste. Chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Ignacio? Falta un montón todavía. No, dale, Ignacio. No te muevas. Ahí queda la cresta, ya está. No, todavía, no, falta. Escúchame, Ignacio, confía, te va a quedar súper bien. Yo creo que falta. No, sí falta, pero va a quedar bien. Es bien pegado, ¿ah? Escúchame. No. Falta arriba, falta arriba. Pero es un corte de futbolista, está bien, es un corte de futbolista. O sea, se le va a ver cool. Sí, o sea, él no juega a fútbol, pero se le va a ver bien igual. Bueno. Claro, el perrito de mi vecino tiene un corte bien parecido, le queda bien. Sí, gracioso, sí, te va a quedar bien. Todo gracioso, ¿no? Solo le falta ladrar. Falta, Ignacio. Falta. Muy bien. Cabello crece rápido. Mira, Mati. ¿Qué cosa? Lo están rapando tanto que parece un perro peruano. ¿Sí? ¿Verdad? Escúchenme, vamos 35-0. Si sacamos 20, nos vamos acercando a las cobras. Ah, así que las cobras no se vean... No estén tan confiados tampoco, ¿ah? Si Sabater se hubiera cortado ayer... Pero hoy hay retos nuevos, así que vamos a qué pasa. ¿Qué pasa? Todavía ya, falta. Ya comenzamos con el pie derecho porque ya Ignacio aceptó. Bien. Eso es bueno, en verdad. Claro. A las cobras, por favor. Si Ignacio aceptó ese mamarracho que se está haciendo en la cabeza. No, ¿por qué dices eso? Las cobras podemos aceptar todo. ¿Cómo que qué mamarracho? ¿Qué pasa? ¿Ya estamos? Falta un poquito acá arriba, Gocín. No es que me quiera meter en tu trabajo, ¿no? Pero... No. Creo que debería hacer ya el corte mohicano. Déjalo, tranquilo, que Gocín está súper concentrado. ¿Has traído algún producto para que la cresta quede...? Ya estamos, a ver. No, arriba es el mismo tamaño, ¿ah? ¿Eh? Pero con producto eso se va a quedar para arriba. Hay que ponerle agua acá. ¿Te parece? Por supuesto. Sí, está bien. Es en degradé, creo, ¿ah? Ahora sí. Corten a vos el pelo. Va creciendo. Me parece que es un poco en degradé. Chiquito. Ahí está. A ver, ¿tienes un peine ahí para...? Ya, vamos a cortar un poco ahí. Vamos. Va a cortar un poquito, dice. Sí, yo creo que hay que emparejar ahí. Ahora viene el verdadero corte. Que ha calculado, según la imagen, dice que no es exactamente el mismo largo. Agua. Agüita también, por favor, tráigale para que pueda. Oye, en verdad te queda mejor, Ignacio. No es por nada. Verdad. ¿En serio, Ignacio? ¿Sí o no, Pia? No le queda mal. A mí me parece que le queda increíble.
En serio, ¿ah? Creo que con ese corte ya deja de estar soltero, ¿ah? Oye, ¿saben que Godzín es súper, súper requerido, ¿ah? Y solicitado? ¿Cuáles son tus teléfonos mientras que lo vas, vas cortando el cabello? 319-5366. Perfecto. 319-5366, ya saben. Ya escucharon, ¿ah? Si no Mira. Quieren cortar así, no llamen. Dale, dale, está bueno. Buenísimo, ¿no?